La muerte en combate de Antonio Maceo el 7 de diciembre de 1896 en Punta Brava, provincia de Pinar del Río, representó un golpe mortal para la guerra de independencia. De origen campesino, mestizo y autodidacta, en la vida de este guerrero excepcional se cuentan las 27 heridas de balas y armas blancas, 21 de ellas en la primera guerra independentista que marcan su cuerpo en excepcional valentía. Sus aportes a la estrategia militar fueron recogidos como novedosos en la historia militar contemporánea e imprescindibles para entender el avance de las fuerzas independentistas de oriente a occidente de la isla cubana. Saludos amigos de Cuba. Saludos Cuba. Este programa especial de Radio y TV Martí es para honrar a uno de los patriotas y guerreros más honorables y calificados de la historia cubana, Antonio Maceo, el gran general de la Guerra de los Diez Años, además de su aporte moral en la protesta en el Pacto de Sanjón, además su aporte legal con la Constitución de Baraguá como protesta en el Pacto de Sanjón firmado en los Mangos de Baraguá, y posteriormente, su incorporación a la guerra necesaria de José Martí en 1895 llevando la guerra desde oriente hasta occidente patentizando la importancia de la carga al machete durante toda la guerra mi nombre es Alberto Müller y me acompaña para este coloquio sobre Antonio Maceo el colega escritor Julio Schilling encantado Alberto de estar eh, contigo y, y... Y de nuevo felicitando a Radio y Televisión Martí por tener un programa de esta, de esta importancia. La realidad es que Antonio Maceo Grajales es una de nuestras figuras fundacionales y no se puede escatimar en hablar de él, sobre todo en una fecha tan importante, porque reúne esas eh, calificaciones de ser un hombre de acción y de pensamiento y una postura moral que demostró tener la razón y la historia se lo ha dado. Todo parece indicar que la influencia de la educación patriótica de su madre fue decisiva en su entrega a Cuba. Y el aprendizaje con Máximo Gómez en la provincia oriental formó la capacidad del guerrero indomable. Antonio Maceo tenía 23 años cuando se proclamó la República Cubana con el grito de Yara en 1868. Junto a su padre y sus hermanos José y Justo, se alistó inmediatamente en las fuerzas independentistas. Su primer ascenso en las filas revolucionarias se produjo al ser nombrado ayudante de Máximo Gómez y a partir de entonces se dio a conocer como un heroico combatiente y fue aclamado como jefe de los insurrectos de las villas. En el transcurso de la Guerra de los Diez Años, derrotó a los españoles en numerosas ocasiones, como en la Loma de la Gallega o en la Batalla de las Guásimas, tras las cuales alcanzó el rango de mayor general. Antonio Maceo declinó la propuesta de entendimiento del general español Martínez Campos y se negó a acatar la paz del Pacto del Sanjón en 1878. El titán de bronce continuó combatiendo y dominó toda la provincia de Oriente hasta que el desgaste de su ejército lo obligó a exiliarse en Jamaica, desde donde siguió conspirando. Un 7 de diciembre de 1896 Muere en combate el mayor general Antonio Maceo y Grajales. En un acto ejemplar de solidaridad, respeto y patriotismo, 19 de sus compañeros de armas, en una carga temeraria, impidieron que los colonialistas españoles se llevaran como trofeo el cadáver de Antonio Maceo y de Panchito Gómez. Don. Julio, hablemos de la honra de Antonio Maceo en este coloquio histórico. Porque no se puede relatar la guerra de independencia cubana sin el nombre del titán de bronce. Es imposible. Sus combates fueron épicos y sus cargas al machete paralizaban al enemigo español, parte de toda la estrategia que él eh, prácticamente edificó para la guerra. Pero además hay algo que llama mucho la atención en Maceo y es su proyecto constitucional en Baraguá. También. Otra cosa que resalta en Antonio Maceo es cuando rompe la trocha de Júcaro a Morón, de 68 kilómetros de largo, construida por esclavos y chinos que construyó el régimen español para evitar que Maceo pudiera extender la guerra de independencia de oriente a occidente. ¿Cómo poner en contexto real, además de todo lo que hemos dicho de heroicidad, la influencia de su madre, Mariana Grajales, que alentaba, es una cosa ejemplar, a todos sus hijos... A sumarse a las filas del independentismo. Eh, es así, y, y una observación que muchas de las grandes figuras de la historia, eh, eh, Alberto, tienen un papel de una madre que tuvo un gran impacto en, en la vida de, de, de ellos. Y Mariana Grajales, sin lugar a duda, en todos sus hijos, pues tuvo ese tipo de relación. No podemos hablar de Cuba sin hablar de, de Antonio Maceo. Eh, claro. Hablamos de honra y hablamos de la importancia de la protesta en baraguá y la importancia radica en que fue un rechazo a un pacto indigno por las principales razones que él expresó que no lograba los dos objetivos principales la independencia de cuba y la abolición de la, de la esclavitud y si lo traemos eso a momentos contemporáneos es igual que aceptar no es verdad una coexistencia pacífica que dejaría en su lugar a una tiranía. Yo quería eh, volver al, al tema de la mujer cubana, porque Mariana Grajales es como si fuese una guía en la historia de Cuba para cualquier mujer. Eh. Y hemos visto inclusive en esta parte reciente de la historia, en esta parte tan negativa del comunismo en Cuba, cómo el comunismo se ha preocupado de maltratar a la mujer cubana, como no lo hizo el régimen colonial. Pero es importante, o sea, en toda la conducta de la mujer cubana, Mariela Garajales es un referente único, indispensable. Totalmente, o sea, no solo eh, desde que nacieron sus hijos les inculcó el amor a la, a la patria, sino cuando llegó el momento de responder al llamado de la patria, ella... Participó, o sea que ella también tomó eh, parte en, en eso, que es una, un detalle sumamente importante que lleva a Martí años después a decir: eh, con mujeres como esta es fácil ser héroes, claro. no denigrando, o sea, no, no poniendo en segunda escala, pero lo, no pueden sino ser héroes cuando hay mujeres que tienen ese papel claro. de tanto protagonismo. Que tienen esa grandeza. Esa. Tú mencionabas la, el coraje, el coraje de Maceo. Bueno, no nos olvidemos. Que Maceo fue herido uniendo toda la guerra en 27 ocasiones, pero en la primera, en la guerra de los 10 años, fue herido en 22 ocasiones. O sea que lo, que lo que nos indica que era un hombre que el combate para él era parte de su naturaleza guerrera. O sea, no, no le temía en nada al, al combate y allá fue, bueno, hasta que, hasta que murió. Los españoles no es por gusto que lo trataron de asesinar numerosas veces y le decían el león, o sea, realmente había un temor de parte de los españoles y de parte de los cubanos que estaban sirviendo a la monarquía española de eh, esta figura que sin lugar a duda como, como militar realmente es uno de los eh, líderes militares más importantes de, de América Latina, sin lugar a duda. Inclusive en los libros de estrategia militar... Eh, la carga al machete, lo que mencionamos de cómo él rompe la trocha, que la, la trocha estaba, era casi un, una estrategia inexpugnable de los españoles, y sin embargo, Maceo la rompe. Totalmente, Maceo totalmente. La rompe. Y esa otra figura, porque Mariana Grajales, sin lugar a duda eh, es una figura paradigmática en su vida. Pero otro que tuvo una gran influencia fue también extranjero y un cubano honorario que fue Máximo Gómez. Qué bueno que mencionas eso, porque hay una cosa, es como Cuba tiene atracción para el extranjero, porque Máximo Gómez era dominicano, pero es que el padre de Maceo era venezolano, correcto. Y, y los y padres de Mariana Grajales eran dominicanos. Eran dominicanos, dominicano. o sea, ¿qué atractivo tiene Cuba para el, para el extranjero? Porque después en la guerra eh, pelearon soldados americanos, en fin, hay toda una participación de... De ciudadanos de otros países el Que seguido. vienen a ayudar a la independencia cubana En la primera guerra el, el norteamericano Henry Reeve que intentó Hacer pues ese eh, Extensión hacia el occidente Que fue infructuoso Que Maceo después pues lo logra En, en esa otra guerra Pero eh, sin lugar a duda Vemos cómo yo creo que Tienes toda la razón Cuba ha sido bendecida con, Como un imán es Para increíble. tantos extranjeros Es increíble la Constitución de Baraguá, la constitución más corta de la historia cubana, consta de cinco artículos y va dirigida a condicionar que cualquier diálogo con el enemigo tendría que garantizar la independencia y la libertad de Cuba. Después de la entrevista del 15 de marzo de 1878 entre el jefe de operaciones en Cuba del ejército español, general Arsenio Martínez Campos, y el mayor general Antonio Maceo y Grajales, las fuerzas mambisas de Oriente, se reunieron y decidieron proseguir la lucha. Acordaron redactar una constitución provisional y elegir un gobierno que enarbolaba los ideales independentistas abandonados por los capituladores. La revolución se regirá por un gobierno provisional compuesto por cuatro individuos. El gobierno provisional nombrará un general en jefe que dirija las operaciones militares. El gobierno queda facultado para hacer la paz bajo las bases de independencia. No podrá hacer la paz con el gobierno español bajo otras bases sin el conocimiento y consentimiento del pueblo. El gobierno pondrá en vigor todas las leyes de la República que sean compatibles con la presente situación. El Poder Judicial es independiente y residirá conforme a las leyes antiguas en consejos de guerra. Adentrarnos en la preocupación de Antonio Maceo por la independencia, en sus contactos con el enemigo, nos trae el recuerdo de aquel, después, después de la protesta de Baraguá, de aquella, de aquella famosa frase: el 23 se rompe el corojo, que no es más que, bueno, se reanuda la guerra, ¿no? Pero yo quería resaltar, eh, Julio, en este, en este coloquio histórico, cómo en la constitución de Baraguá, que es un articulado, una constitución de cinco artículos, pero es una constitución que fundamenta cualquier conversación sobre el, sobre el, con el enemigo, la fundamenta en la libertad y en la independencia. O sea, no hay posibilidad de hablar con el enemigo si no es para lograr la independencia. Y es interesantísimo que un hombre del coraje de Antonio Maceo, se preocupe de la forma de tan, con tanta intensidad de la independencia como un elemento básico. Es que precisamente en, en esa constitución queda marcado, y es una de las constituciones, no solo la, definitivamente la más corta eh, de nuestras constituciones, sino una de las más cortas del mundo. Sin embargo, eh, en esos eh, escasas palabras, queda firme determinados objetivos, que nos deja ver que la posición de, de Antonio Maceo no era un capricho, era precisamente defender el honor, porque el honor fue lo que lo llevó a la guerra, el honor fue lo que lo llevó a que una tercera parte de la población cubana rural eh, falleciera. Entonces, él no podía darle la espalda cuando en Cuba no había cambiado nada. Y pone sobre todo eh, el marco de que el soberano es el pueblo y el pueblo tiene que aprobar cualquier tipo de acuerdo que esto no se pueda a un cuartelazo determinar y sobre todo qué interesante que tú menciones eso porque en Cuba recientemente vimos eh, cómo se aprueba una constitución obviamente una constitución es la voz del soberano es la voz del pueblo por sobre todas las instituciones sin embargo el comunismo cubano acaba de aprobar una constitución en donde el soberano queda aplastado por un partido comunista que además no representa al, al soberano. Es un, es un partido más que, por supuesto, eh, tiene todo un historial de abusos y de torturas y de, de fusilamientos que en nada puede ser soberano. Totalmente es, si miramos el, el, la dictadura Castro comunista, es totalmente antitético al honor de que hablaba eh, Antonio Maceo. Y hay una cosa interesante, ¿no? No solamente es la constitución que en Cuba se aprobó en el año 18, eh, sino que además se aprobó el decreto famoso 349, que es el decreto que le niega la libertad a la creación cultural. O sea que estamos frente a un régimen que, que no le da voz al soberano. Estamos frente a un régimen que pone al Partido Comunista por encima del ciudadano y por encima de todas las instituciones y que además. Persigue la creación cultural. Pero es que en, en, en fund, el fundamento del movimiento del Ejército Libertador y el movimiento independentista era una Cuba libre, pero no abogando un partido político per se. Es obsceno que la legalidad castrista pues, le dé esa primacía a un partido eh, que, más que un partido, es un movimiento dictatorial, una excusa para absorber el Estado. Eso va contra todos preceptos de pluralidad, de democracia, de soberanía popular y de noción de la ley natural que respeta libertades fundamentales que quedan abolidas en la legalidad católica. Además, una de las cosas más eh, horrendas, de, y, y digo la palabra fuerte, porque resulta que, que toda la constitución condiciona Exactamente. cualquier derecho a que tú tengas que ser socialista. Bueno, ¿y si, y si yo soy anarquista o soy capitalista o soy demócrata cristiano o soy conservador, no tengo derecho. Alberto, no tengo imagínate derecho. que en la constitución de Baraguá o cualquiera de las constituciones en armas, por ejemplo, de la República hubiera dicho, para ser libre tienes que pertenecer a esto o tienes que pensar a de esta manera. Hubiera sido una cuestión inimaginable. Eso es exactamente lo que hay ahora en Cuba. Claro, un barbarismo constitucional. Total, una aberración, un aplaste a nuestra tradición histórica que queda ejemplificado con el ejemplo de Antonio Maceo. Y además un país como Cuba que, que tuvo aquella famosa constitución del 40, incluyendo la, la, la constitución del, del, de 1901. Son dos ejemplos de constituciones que respetan la libertad, que respetan la división de poderes. En la constitución cubana no hay división de poderes. El socialismo y el Partido Comunista. Mira, cualquier cubano que tenga acceso a ver los discursos y los debates constituyentes de la Constitución de 1940, se dará cuenta de la amplia pluralidad que existía en formular ese documento, esa Carta Magna, que recogía la esencia del respeto a la libertad, el respeto a los derechos naturales de los cubanos y el reforzamiento por diferentes mecanismos legales, como tú mencionaste bien, la separación de poderes, para asegurar de que no hubiera un abuso de poder de ningún movimiento corriente particular. Claro, hay otra cosa interesantísima, además violatoria, eh, en la constitución. Cuando se aprobó la constitución última eh, del 2018, el, los que fueron a votar votaron con lápiz. <laughs> votaron con un lápiz que el, el lápiz, el crayón del lápiz se borra, ¿no? Pero bueno, hay quien, quien jocosamente le llama la constitución del lápiz. Eh, es una jocosidad una que se sale un poco de la seriedad o de la gravedad que representa que en Cuba el pueblo tenga una constitución que tiene que supeditarse a un partido que se ha caracterizado por fusilar, por negar la libertad al ciudadano, por torturar y por abusar de la mujer cubana. Alberto, si hubieran ahorrado el tiempo y el enorme costo de redactar y tener todo el, el show ¿no, verdad? mediático de presentar esta constitución, porque retiene... Precisamente las herramientas tiránicas de la Constitución previa no tiene ningún sentido que lo hubieran hecho. Lo hacen, sabemos por qué, para tratar de blanquear la imagen, presentar y confundir en el exterior, eh, pues a determinado movimiento internacional. Pero realmente no tiene ningún sentido porque la esencia dictatorial está presente en este igual que en el anterior. Antonio Maceo sigue siendo un referente a la independencia y a la libertad, mientras que el régimen castrista sigue representando la opresión y la dictadura, legalizar la pareja del mismo sexo. Pero al final no aparece la división de poderes, el derecho a la libertad de expresión ni a la organización. Vuelve a aparecer el fantasma del Partido Comunista por encima de la Constitución. Cuba no es soberana. This next slide. Hay una, hay algo, Julio, que hay que preguntarse y qué bueno tenerte para para coloquear, para conversar sobre eso. ¿Cómo un país que no tiene libertad puede? Bueno, claro, claro, si no hay libertad, no hay nada, claro. Sin embargo, ellos tratan de engañar a la opinión pública con, con un documento, con un documento que obviamente no representa, porque además es un documento, me refiero a la constitución comunista, que lesiona al ciudadano. O sea, hay que ser socialista en Cuba para que tú puedas dar una opinión, para que tú puedas tener un trabajo, a veces para que te den un beneficio para que dejen a tu hijo estudiar en la universidad. O sea, es toda una eh, casi eh, una comparsa de, de arbitrariedades para que tú puedas vivir decentemente. Es, es una marcha de espejismos, donde en ese documento, eh, en efecto, lo que se hace por condicionación, por condicionamiento y condiciones y condiciones y condiciones mantienen un modelo dictatorial, igual que tener una figura que no tenga el apellido Castro y que pretenda ser visto como el jefe ejecutivo del de, eh, modelo político que hay en Cuba. Todo esto es parte de el, el, ese show que quieren presentar esa, esa, esa comparsa. Yo quería aprovechar, eh, ya que te, de que te tengo aquí en este coloquio, eh, para traer a colación, yo sé que a ti te va a interesar y me refiero, cuando, cuando Osvaldo Payá eh, plantea el proyecto Varela. O sea, Osvaldo Payá que era un hombre además, lo asesinaron. Pero bueno, proyecta el, 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 el re, reúne las firmas para el proyecto Varela y las logra. O sea, el, el, el gobierno tenía que consultar a la opinión pública de acuerdo a la letra de la constitución de ellos del año 76. Sin embargo, Fidel Castro, en lugar de cumplir con el requerimiento constitucional de la constitución de ellos, que tampoco era una constitución, en lugar de hacer el, la consulta, plantea en una, en una reunión de la Asamblea Nacional que la constitución cubana, que el socialismo es irrevocable. Es que, mira, eso deja en evidencia, por si alguien tenía alguna duda, de que las constituciones comunistas pues dejan ciertos espacios. Y, ok, efectivamente, eh, se aprovechó, Osvaldo Payá aprovechó un pequeño espacio, Siguiendo los dictámenes de la propia legalidad del, del castro comunismo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de la dictadura castrista? Bueno, cerrar esa brecha, cerrar esa fisura que permitió al, a la sociedad cubana expresarse de una forma plural. O sea, una, una voz que se alzó, señalando un curso diferente fue suficiente para no ser tolerado. Y entonces ese pequeño espacio que existía, bueno, hay que quitarlo. Claro. Y vamos a quitarlo definitivo. Pues ya lo ponen que es irrevocable. Algo que es obsceno en la noción de una democracia, Alberto. O sea, es totalmente una contradicción en términos. No puede ser eh, democracia. Inclusive es hasta una contradicción ideológica, porque el marxismo, que obviamente es una teoría equivocada, una de las cosas más importantes del marxismo, si tiene algo importante, que yo creo que sí, es su dialéctica. O sea, es un, es un sistema que va evolucionando de acuerdo a los acontecimientos sociales. Pero bueno, ellos son comunistas, son totalitarios y no respetan el marxismo. Es otra contradicción. Pero yo ya en esta fase final del programa quiero volver a Antonio Maceo. Porque Antonio Maceo en la historia cubana tiene una grandeza propia, no acabo de duda, tiene una grandeza propia, primero porque fue el gran combatiente, el hombre de coraje, el hombre herido en 27 ocasiones, como ya dijimos, pero a su vez deja un legado constitucional que tiene una grandeza, primero legal, moral y espiritual, que es única. Mira, eh, si algo recogemos, eh, reco la nación cubana, tanto los que viven eh, en la isla intramur, los que vivimos fuera eh, del ejemplo de Maceo que está sostenido, por los principios morales también de Martí, de Varela y de, de Carlos Manuel de Céspedes, es el rechazo al pacto de Sanjón, que es lo mismo que decir: no se va a aceptar una Cuba que no sea de todo libre. En otras palabras, no se va a aceptar una situación con leves me, eh, mejorías económicas, asistencia de países, pero que Cuba no sea libre. O sea, la libertad absoluta se tiene que, sigue siendo un prerequisito para eh, todos los cubanos. Y después viene ya el final de la vida de Maceo, que se une a la guerra necesaria de José Martí, que es un proyecto ya eh, excelso ¿no? de nuestro apóstol, y cómo Maceo eh, es capaz, al margen de discrepancias que hubo, porque discre las discrepancias son humanas, cómo es capaz ese hombre, ese gran combatiente, ese eh, titán de bronce, como le decían, eh, unirse a esa guerra por encima de, de, del, del proyecto predominante, o sea, de la idea predominante de Martí, que era el, el, la civilidad de esa guerra, ¿no? Y ahí está Maceo, ahí está Maceo, y claro, eh, muere, muere prontamente, porque Maceo muere el, el 7 de diciembre del 96, y la guerra había empezado un año antes, unos meses antes, ¿no? Y fue un, una pérdida irreparable en esa, sí. en esa guerra, que es una guerra... Que tiene el, el, esa carga emocional de que muere Martí unos meses antes y después muere Maceo. O sea que es una guerra que se queda sin su, sus dos grandes hombres. Muere el apóstol y muere, y muere el titán de bronce. Nuestros próceres aprendieron de los errores de la guerra de los diez años y la guerra de independencia demostró que eso se había superado. Una de las primeras insistencias de, de Antonio Maceo a Martí. En, en, en esa gran guerra que bien se llama la guerra de Martí fue que Máximo Gómez fuera el comandante de la, de la fuerza, o sea, esa grandeza entendiendo la genialidad de, del, del general dominicano y su forma de, de, de pelear claro. o sea, mil millas en 96 días a través de la isla, o sea, eh, eh, realmente fue épico. Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente tenemos que despedirnos, hemos intentado un conversatorio con nuestro politólogo, historiador Julio Schilling, pues compartir con ustedes lo que es la vida de uno de los hombres más grandes de la historia cubana, el titán de bronce, Antonio Maceo, que un día como hoy muere. Ojalá este programa haya sido para engrandecer la figura de uno de los hombres más grandes de la historia cubana. Gracias por su participación, por estar con nosotros en este esfuerzo de Radio y TV Martín.